fecha también estaba un cinema que se llamaba el Cinema Kubrick. Me parece que inicialmente ese Cinema Kubrick se llamaba el Cinema Los Lagos. Pero esa, en la actualidad es una clínica de salud y el centro de atención a clientes de Telcel. Así está la ciudad del día de hoy. En la avenida Miguel Alemán, aquí es permitida la vuelta izquierda con semáforo. De frente está la calle de Miami y a la izquierda la calle del profesor Adalberto Lara Tejeda.
izquierda tenemos una subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Y también por aquí hay unos cajeros para venir a pagar el servicio de la electricidad. Los cajeros automáticos para pagar uno la electricidad que consume durante el trimestre. Así que por aquí están los cajeros cuando necesiten venir a hacer sus pagos, ya saben dónde están. Luego por aquí a la izquierda tenemos la Comisión de Agua Municipal. El famoso CEMAS. Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, aquí está a la izquierda. Al frente podemos ver la Escuela General 1. Secundaria General 1, Sebastián Lerdo de Tejada. Está aquí a la izquierda, la escuela. Y un poquito más abajo está el tecniservicio de nuestro buen amigo Galdino Hernández. Recuerden que si necesitan un técnico de confianza, por esta altura lo podemos encontrar en el servicio electrónico Tecnivideo con el buen amigo Galdino Hernández. Así que si lo quieren apoyar, tráiganle trabajo porque también es compañero del canal y vamos a echarnos la mano unos con otros. Hay que enviarle todo el trabajo que sea posible a nuestro buen amigo el Galdino. Vamos entrando en territorio del compañero Francisco Rodríguez. Enviamos un cordial saludo hasta Comacalco, Tabasco. Y como ya sabe, compañero, ahí estamos a la orden. Cualquier cosa que haga falta, échenos un grito. Vamos a pasar por la parte baja del puente. Y vamos a seguir de frente hacia la estación del ferrocarril. Ya no se utiliza como estación de pasajeros como anteriormente se utilizaba, pero ahí continúan las instalaciones. Necesitamos dar vuelta a la izquierda, pero vamos a aprovechar que estamos por aquí y vamos a darle una vueltecita a lo que antes era la estación del ferrocarril. Al principio necesitábamos dar vuelta a la izquierda, pero como fuimos a dar la vuelta hacia allá abajo, nos pusimos en posición diferente. Ahora vamos a dar vuelta a la derecha. Bueno, como les decía, vamos a continuar de frente en esta calle que es la Ferrocarril Interoceánico. Es la zona de nuestro
amigo Gerardo Moreno, le enviamos un cordial saludo, un abrazo al buen amigo Gerardo Moreno. Por estos son sus rumbos. Parte de esta calle se llama Norte 1. Colonia Ferrocarrilera. Esta parte ya se llama José Ruiz. José Ruiz. Vamos a dar vuelta en esta calle que es la Manuel M. Contreras. Un cordial saludo a nuestro compañero Rubén Ramírez, que siempre está pendiente del canal. Muchas gracias, compañero Rubén Ramírez, por el apoyo que le brindas al canal. Allá vamos a cruzar la Hermidio Cabañas. Calle Herminio Cabañas León se llama esta calle. Y aquí vamos a dar vuelta a la derecha en la calle Hernández del Castillo. Vuelta a la derecha con rumbo a las vías del ferrocarril. Aquí atravesamos la avenida Fray Andrés de Olmos. Esa calle nos lleva derechito a la lateral de la Lázaro Cárdenas, allá por la gasolinera Macultepec. Ahora estamos encontrando aquí la Paseo de Jalapa. Vamos a recorrer una callecita aquí a un costado. Esta es la José de Jesús Núñez. La vamos a recorrer, pero como no tiene salida, la recorremos, nos regresamos. Ya después damos vuelta en la ciudad de Las Flores para salir por la calle Antonio M. Quirasco. Porque esta callecita sí tiene salida, pero no está pavimentado. Y ya saben cómo le va la 4x4 siempre que la metemos a las callecitas que están de piedra.
ya no sé qué duele más, si la 4x4 o la cartera. Pero vamos a recorrer la callecita de piedra. Ya salimos allá por los mariscos Boca del Río de nuestro buen amigo Don Mateo. ¿Cómo ven? Vamos a entrarle a la callecita empedrada. Perdemos dinero, pero ganamos tiempo. Es pura broma, es pura broma. Vamos allá. Dale mi 4x4, no te rajes. Ahí al frente podemos ver los mariscos Boca del Río de nuestro buen amigo Don Mateo. No olviden venir a comer mariscos ricos ahí con el amigo Mateo. Aquí por donde vengo no es el camino más apropiado para llegar, pero puede uno llegar por esta calle que es la Antonio M. Quirasco o por la Atenas Veracruzana de la Colonia Revolución. Por lo pronto ya dimos vuelta a la derecha en la Ramón López Velarde. ¿Se acuerdan que esta es la calle principal que va para la Vasconcelos? Y allá vamos, ya en un tramo un poquito mejor que de donde salimos. A la izquierda podemos ir hacia el Moral y de frente a la Vasconcelos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este recorrido. Ya lo demás ya siempre lo recorremos. Se acordarán que siempre estamos por estos lugares recorriendo estas calles. Aunque bueno, el objetivo principal del canal Jalapa Día con Día es mostrarles la ciudad al día con día, cómo está la ciudad cada día. Así que vamos a hacer un poquito más de recorrido. Vamos para allá. De cualquier manera, yo aprovecho para despedirme de ustedes. Nos vemos en el siguiente recorrido. Gracias por acompañarnos en cabina de la 4x4 y nos vemos en el siguiente video de Jalapa Día con Día.
Cortés. Ahí vamos a ir a una calle que se llama Américo Vespucio. Aquí a la izquierda tenemos la calle Colegio Militar. Mar Cantábrico a la derecha. Mar Cantábrico. Esta es la avenida Camino Antiguo al Sumidero. Estamos en la zona del campo de tiro. Ya hemos hecho el recorrido por la calle Río Consulado para evitar tráfico, pero en esta ocasión vemos que casi no hay tráfico vehicular. Estamos casi solitos en la avenida, así que vamos a recorrer el Camino Antiguo a Naolinco. Aquí a la izquierda está la calle Francisco y Madero, la zona de la Maver. Y hablando de la Maver, le enviamos un saludo a nuestra compañera Sánchez N7. ¿Se acuerdan que no había casi carros? Pues ya hay. De la espalda, y mientras estuve en mis ejercicios de rehabilitación, estuvo en contacto conmigo el compañero Fausto de Queens, New York, y precisamente se comunicó conmigo con la intención de que le enviara un saludo a él y a su esposa. Y cómo no, compañero, con mucho gusto, ahí va el saludo para usted y para su esposa hasta Queens, Nueva York. Muy ameno haber platicado con usted, qué bueno que está en contacto con nosotros. Dejamos el cordial saludo de parte del canal para usted y para su esposa. Por ahí le cuento que ya estoy bien. Ya andamos nuevamente en las andadas aquí en la 4x4, haciendo los recorridos de Jalapa día con día. Con mucho gusto para todos ustedes, compañeros del canal. Vamos pasando por la calle Río Colombia. Aquí a la derecha está la calle del Río Bravo. Esa calle la utilizamos cuando queremos ir hacia la calle Paseo de Jalapa, allá por el Hernández del Castillo. Y nuestro buen amigo el Power Cero nos pidió favor que le hiciéramos un servicio de cupido. Así que ahí va el servicio de cupido de Jalapa día con día. A Ángeles le manda decir su chiquillo Carlos que le manda un besote. Así que recibe el besote, Ángeles, de parte de tu chiquillo, el Carlos. Thank you.
ya después del servicio de Cupido a la comunidad, continuamos adelante con nuestro recorrido. Casualmente estamos en la Margarita Maza de Juárez. Me comentaba el compañero Francisco de Comacalco, Tabasco, que a veces hacemos recorridos repetitivos de las calles, pero pues Jalapa no es grande, y aparte de que no es grande, la intención del canal es que vean Jalapa día con día. Por eso se llama así el canal, para que lo vean cómo va cambiando nuestra ciudad cada día que va pasando. Y pues vamos en ruta, compañero. Si no nos vamos por aquí, no hay otro lugar por donde salir a los lugares que necesitamos ir. Espero que disfruten el recorrido en la 4x4. Vamos de frente hacia Jardines de Jalapa. Recuerden, compañeros, hay que echarle la mano a los taxistas, que salgan primero ellos, que pasen primero ellos, que hagan maniobras, hay que darles chance. Vamos a dar vuelta en esta calle, es el retorno 3. Aquí a la izquierda está un retorno 4. La siguiente calle también es retorno 4, a la izquierda. Por aquí vamos a llegar a Olivo. Llegamos de frente a la escuela Pedro Moreno y estamos dando vuelta a la izquierda en la calle Olivo. Esa es la Avenida del Café. Aquí en la frambuesa, estamos en el sumidero. Calle Frambuesa, estamos en el sumidero. Calle a la derecha es la calle de Peral. Esa calle baja hacia los tanques, las cisternas que están abajo del sumidero. Vamos a dar aquí vuelta a la derecha. Esta calle allá arriba se llama
Ahorita les digo cómo se llama, porque como todo me lo aviento de memoria, a veces se me cruzan los cables. Pero aquí abajo se llama Camino Antiguo en Olinco, también esta calle. Vamos a dar vuelta aquí a la izquierda. Esta es la calle Pera. Calle Pera, Colonia Ampliación Unión, es esta parte. Y allá al fondo está la calle Américo Vespucio. ¿Se acuerdan que les comenté que veníamos a una calle que se llama Américo Vespucio? Y a la izquierda, este lugarcito se llama Calle 2 o Calle Ponderosa. Como pueden ver, llegamos a la Américo Vespucio. Voy a acomodarme por aquí. Voy a echar un reverseso y ahorita continuamos de frente el recorrido. ¿Ustedes saben la historia de Américo Vespucio? Si se la saben, cuéntenosla en los comentarios. Yo sí me la sé. Bueno, vamos a continuar ahora de frente con el recorrido. Les comentaba que esta es la calle de Américo Vespucio. Y les decía que los invito a que nos compartan lo que ustedes saben de este personaje. Vamos a dar vuelta aquí a la izquierda. Esta calle se llama Descubrimiento de América. Como dice la canción, izquierda o derecha. Left, right. Vamos a darle a la derecha. Por lo que veo, estamos en la zona del compañerísimo Power Zero. Les voy a contar algo del Power Zero. Ay. El Power Zero me contó que es taxista y que cualquier cosa que necesitemos, que con toda la confianza le echemos un grito, que está para servirnos. Muchas gracias, mi amigo Power Zero, échale muchas ganas al trabajo. Ya ves que hay poco pasaje, entonces échale ganas, porque si no, nomás no sale. Gracias por la intención y por la atención. Estamos también nosotros a tus órdenes. Ahí estamos pendientes y estamos en tu zona. Te dejamos un saludo cordial. Esta parte es la parte de El Poyol. Vamos a pasar nosotros. Estamos en la calle Manzano del Sumidero. Está haciendo un calor bastante fuerte. Esperamos que no se nos vaya a calentar de más el equipo de grabación, pero por lo pronto ahí vamos.
Manzano. Aquí encontramos la calle de Olivo. A la derecha podemos subir hacia el predio de la Virgen, o podemos seguir derecho a buscar la calle Granada para subir también hacia el predio de la Virgen. Vamos a seguir derecho en esta ocasión, vamos a la calle Granada. Ya ni me acuerdo si le dejamos el cordial saludo al compañero Francisco Rodríguez de Comacalco, Tabasco. Si se lo dejamos, pues le dejamos otro. No importa. Saludos, compañero Francisco. Estamos en la calle Granada. Vamos a Pípila.
16 de septiembre y agarramos una calle paralela. Vamos a agarrar la siguiente calle a la izquierda, porque de frente ya no se puede continuar, la calle se vuelve un solo sentido de allá para acá. Pero vamos a agarrar una calle paralela con la calle de Pípila. Vamos a agarrar esta calle, la Gobernador Antonio M. Quirasco. Atrás viene un taxi, me voy a hacer un lado para que se pase porque nosotros vamos a ir despacio. Además aquí hay que subir con cuidado porque si no deja uno los bigotes en este pedacito de rampa. Hay que subir despacio y de preferencia de lado. Está muy inclinada la subidita y es un ángulo muy, muy, muy difícil. Aquí cruzamos la calle Pablo Casals. Estamos pasando en la parte de atrás de la escuela Avelino Bolaños. Ya ven que venimos en una calle paralela con Pípila. Ay, les tengo buenas noticias, parece ser que aquí vamos a poder accesar a la calle Paricotín. Esta es la Jorge Cerdán Sur a la derecha. Y aquí estamos ya en la calle Paricotín. Aquí estamos, calle Paricotín. Estamos en la calle 3. Continuamos de frente en Paricotín. Ya le bajó tantito el solazo, ya está un poquito más nubladito. Está el Infonavit Loma Alta y nosotros continuamos en la calle Paricotín. Ahora vamos a encontrar la calle Volcán de Colima. Aquí hay un vado, hay que pasarlo con cuidado, si no deja uno los bigotes en el volante. Se vuelve contraria, así que vamos a llegar hasta la siguiente esquina y vamos a dar vuelta a la izquierda. Parece ser que es la Fausto Vega Santander. Aquí damos vuelta a la izquierda y vamos a cruzar la Avenida de las Américas. A la izquierda tenemos la calle de Manuel Doblado. Y aquí está la combi del pan para el cafecito. Compañero Hugo, acuérdese del cafecito, no lo olvide.
Ahí podemos ver que cruza la Avenida de las Américas. Estamos en la calle Fausto Vega Santander, cruzamos la Avenida de las Américas y ahora vamos a encontrar aquí una callecita que cruza, que se llama calle Carolino Anaya. Encontramos la calle, vamos a darle vuelta a esta calle porque alguien de los compañeros me pidió que le recorriera este pedacito de la Simón Bolívar entre Fausto Vega y la Avenida de Pípila, así que con mucho gusto ahí vamos en el recorrido. Me acordé ahorita de última hora porque iba a salir de frente hacia 20 de noviembre, pero bueno, vamos a aprovechar y damos esta vuelta izquierda aquí en la calle de Simón Bolívar. Y amigos, recuerden que si quieren recibir saludos del canal Jalapa Día con Día, comuníquense a través de la caja de comentarios y déjennos sus datos. No olviden decirnos de dónde nos escriben, dónde ven el video de Jalapa Día con Día, para que podamos saber un poco de ustedes y podamos saludarlos. Al cabo, nosotros aquí en el canal nos da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, compañeros. Ya dimos vuelta a la derecha en la 20 de noviembre. Originalmente habríamos salido ahí donde va saliendo esa camioneta gris, porque esa es la Fausto Vega Santander. Les recuerdo que hicimos la vuelta a la izquierda para hacer el pequeño recorrido que nos pidieron. Espero no haberme equivocado de calles. Ahora vamos a dar vuelta aquí a la izquierda en la Francisco y Madero, pero esta es la Francisco y Madero de la zona centro. Calle Francisco y Madero, estamos atrás de la terminal de los autobuses de Banderilla. Ahí va uno de los transportes Banderilla, son los que hacen recorridos hacia Naolinco, hacia Misantla, lugares circunvecinos. Y a la derecha está la calle de Julián Carrillo. Y aquí está la calle de Pedro Moreno a la derecha. Nosotros vamos a dar vuelta en esta calle que se llama Libertad. Esta calle es la que se convierte después en... se llama Melchor Ocampo más adelante. Ya le iba a confundir con la calle de Poeta Jesús Díaz, pero Poeta Jesús Díaz está más abajo. Aquí se llama calle Libertad y pasando, parece ser que pasando Clavijero, ya se llama calle de Melchor Ocampo. Cruzamos la calle del Dr. Rafael Lucio.
estamos en el Calvario. Calle de Revolución está cerrada. Ah, es por asuntos de COVID. Bueno, pues está cerrada la calle. Nosotros vamos a continuar de frente aquí en la... en la ruta de Clavijero. A ver si podemos bajar por Clavijero. Si no, pues ya ni modo. Pero bueno, ya venimos al centro. Estamos en la área del centro. Atrás de uno de los urbanos de la ruta 2. Pasamos ese pequeño obstáculo de pues de que está cerrado el centro. Vamos a continuar adelante con nuestro recorrido. Así se ponen las cosas, de que cierran las calles, pero bueno, es por la causa del COVID, asunto de salud pública. Aquí estamos donde cruza la calle de José Azueta. Estamos en la zona de nuestro buen amigo Jaime Ruiz Reyes. Saludos, compañerísimo Jaime Ruiz Reyes. Y también estamos en la zona de nuestro amiguísimo, el buen compañero de canal, el profesor Gerardo Arruti. Saludos, Gerardo. Esta es la calle de Vicente Guerrero, la que sube aquí. De Sayago.
estamos en el centro. Les decía que esta calle que sube aquí es la calle de Vicente Guerrero. Ya vimos que está cerrado el centro, entonces vamos a bajar por la calle de Betancourt. Esta calle que está aquí a la derecha se llama Betancourt. La calle que cruza aquí es la calle de Azcárate. Esta es la calle de Guadalupe Victoria y andamos cerca del rumbo de nuestro buen amigo Alberto Sedas. Saludo cordial para el buen compañero de canal también, Alberto Sedas. Bueno, amigos, se ve que está un poco lento el movimiento vehicular, pero vamos a aplicar paciencia, vamos a ver la forma de entrar. Estamos en la calle de Betancourt y aquí la calle que atraviesa es la calle de Altamirano. Aquí sube la calle de José Azueta. Esta calle de José Azueta inicia en la calle de Juárez y termina allá frente al centro de atención a clientes de Telcel, donde bien frente a donde estaba el Cinema Pepe en Ávila Camacho. Bueno,
Bueno, amigos, les estoy grabando este pedacito en tiempo real para que vean cómo está la circulación en este momento en la ciudad. Y para que vean la ciudad con su sonido ambiente natural. Hay mucha tranquilidad en esta hora, está muy tranquilo todo. Aunque está fuerte el embotellamiento, pero hay mucha tranquilidad por lo que se ve. Casi no hay estrés, casi no hay histeria. Eso es bueno. Bien por los jalapeños. Toman las cosas con calma. De pasar, vamos a pasar con cuidado porque las personas están caminando en las calles debido a que no hay circulación vehicular. Y aquí vamos, Altamirano, esquina con calle Revolución. Así está la ciudad con pocos vehículos debido a la contingencia. Bueno, pues nos dieron permiso de pasar con mucha precaución y que nos pusiéramos el cubrebocas. Ya saben, es por contingencia. Pero mientras, así están las cosas en la calle de Revolución. Primero el peatón, después el compañero del taxi. Y ya luego pasamos nosotros que andamos más relajados. A los pollos Lencero. ¿Se acuerdan de los pollos Lencero? Todavía existen aquí en Revolución. Aquí cruza la calle de Poeta Jesús Díaz, que a la izquierda se llama Sayago y a la derecha Poeta Jesús Díaz. Aquí es el corte de nombres. Aquí es la zona de un compañerito que ya se nos adelantó, pero uno de los grandes jalapeños, nuestro buen amigo Teófilo Cancela, le enviamos un saludito, un abrazo, esté donde esté. Un gran amigo, un gran ser humano. Y bueno, estamos en su área, le enviamos un cordial recuerdo y un cordial saludo. Ahora vamos a dar vuelta aquí a la izquierda, en la calle de Melchor Ocampo. Esta calle aquí corta nombre también, aquí se vuelve Melchor Ocampo. ¿Se acuerdan que a la derecha es calle Libertad? Aquí es Melchor Ocampo. Vamos a volver a pasar en este punto en donde cuesta trabajo
cruzar, pero pues, como les dije hace un rato, vamos a hacer uso de la paciencia. Bueno, amigos, esta parte ya la vimos, por lo tanto, por aquí vamos a parar el video para que ya no volvamos a repasar la misma área que ya recorrimos. Nos vemos en el siguiente video, compañeros. Gracias por habernos acompañado a visitar esta ciudad de Xalapa, Veracruz, en este día especial. Aunque estamos en contingencia, pero nuestra ciudad es bonita y así se la estamos mostrando a todo el mundo. Saludos a todos, que tengan una excelente tarde.